Buenas noches a todos, segundo extracto del día de hoy. Eh, tenía este tema preparado para el final del directo, pero definitivamente lo va a comentar ahora porque está un poco más candente y además está girando mucho en torno a eso. Eh, Rocío Carrasco ha salido una noticia que ahora la vamos a ver de Telesalseo, del canal, de uno de los canales de Javi, en, en el cual, pues, como que se da a conocer de que está tomando medidas con ciertos youtubers, contra cier ciertos youtubers, ¿no? Y pues seguramente te ha que ver Juan porque ya sabes que Juan Jus es una máquina de hacer vídeos y seguramente haya vídeos que comente y hable en contra, de, en contra de Rocío Carrasco que digamos que se le caiga insultos o la difame y cositas de esas. Lo cual se está ganando muchas papeletas de que una de esas demandas vaya dirigida hacia nuestro querido amigo El Gorras, ¿vale? Así que vamos a ver el fragmento de Javi y ahora lo comentamos porque está en directo justamente ahora y me están comentando por el chat que está está enfadado, está calentito. Así que vamos vamos allá. Listos. Vamos a quitar un, poco de, un poquito el jazz. Creo que se escucha muy poquito, pero igualmente lo tenemos por aquí. Vamos al canal de Javi. Por aquí lo tenemos. Telesalseo, que ahora lo ponemos. Ya os digo, está en directo con 5000 personas y está, está un poco enfadado. Está Juanjo en modo Beseker. A ver qué comenta nuestro churra. Tin, me ha puesto una canción súper divertida, ¿no? Se escucha. Muy buenas, muy buenas tardes, mis queridísimos amantes de la Atentos. Familia. ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos este bombazo, y esto sí que es un bombazo. Lo ha sacado esta mañana Vanitatis. Y es que, en mi opinión, Vanitatis tiene que tener eh, contacto, o por lo menos... Que habéis preguntado que cuál es mi Twitter, TWT, mi Twitter. Es que no sé a qué te refieres con TWT. No. Luego bueno, te lo respondo, ¿vale? ...del entorno de Rocío Carrasco... Porque siempre nos enteramos de cosas de, de esta parte, siempre, muchas veces por parte de Vanitatis, ¿no? Son los primeros en sacar este tipo de exclusivas, ¿no? Han sacado hoy un artículo donde... Es no... una fuente bastante fiable, ¿no, Vanitatis? Me podéis... Me lo podéis corroborar, 100%. O sea, entiendo que salen muchas cosas de este estilo y luego se confirman que sí, ¿no? Nos Hablan de cómo va el rodaje, de la segunda temporada del docudrama y demás, pero... Lo que voy a centrar este vídeo ¿Vale? va a ser, eh, bueno, en una cosa que me ha llamado mucho la atención y que se está comentando muchísimo en Twitter. Y es que Rocío Carrasco tiene abiertos varios procesos judiciales. ¡Ojo! Y que algunos de ellos van dirigidos a. Youtubers. YouTubers. No han dado nombre eh, el día de hoy, pero. Pro... ¡Guau, qué paquete, eh! Le tiene que caer. A ver, yo imagino que. Que aún así no se corresponderá con todo lo que ha podido generar en nombre de Rocío, ¿no? Porque a lo mejor se le juzga por. O tienen como prueba un par de vídeos que Juan Jus se le va un poco la mano, ¿no? Comentándolo y le dice cosas a Rocío que no debe de ser, ¿no? De hecho, creo que a Rocío era quien le decía que en la cara. Le, ve, le miraba la cara y ya mirándole la cara. No sé qué, ya parecía mala persona. Que eso no es. Digamos, creo que no es juzgable, ¿no? No tengo esos conocimientos. Gente que sí sepa. Pero creo que luego tira cosas peores, ¿no? Sí, van y tatis. Vale, vale. Pronto tendremos noticia. A ver, yo por mi parte eh, estoy tranquilo en el sentido de que sé que no he difamado, no he faltado al respeto. He dado mi opinión. Y... El churra cubre su espalda. Pero es que el churra, siendo aparte de que es Javi. Es Javi es que no ha hecho tanta cantidad de vídeos al día como para decir, eh, no soy consciente de las cosas que he dicho. Pero es que a mí me pasaría lo que a Juan Jus, ¿eh? Si tú subes 4, 3, 4, 5, 6 vídeos al día, 3 de ellos durante un mes, 2 o 3 de ellos son de rocío, es que seguro que se te escapan cosas que no recuerda. Y tienes que llegar a. Te tiene que llegar la demanda y decir, hostia, yo he dicho esto. Y, y se, te, se te tiene que quedar una cara. Como de, de... Como con los huevos aquí. Y diciendo... Madre mía. Muchas gracias María José Campos por suscribirte. Y no creo que yo sea uno de los nombres que se barajen simplemente porque me haya postulado del lado de Antonio David. Tú te mm. puedes postular del lado de Antonio David y creerte a Antonio David y no creerte a Rocío Carrasco. Vale. Siempre y cuando no faltes al respeto. Claro, eso es lo que iba a decir. Si no la difama, no le falta el respeto ni nada. Y tú das una opinión y dices... Pues yo defiendo a esta persona porque esto, esto y esto, y no acabas eh, faltándole el respeto, difamándola o diciéndole cosas que, que no tienen ni siquiera que ver. Pues al menos, digamos que tú eres libre de opinar. Otra cosa es lo que hayas podido decir ya. Por eso hay que cubrir bien la espalda, ¿no? no Muchas gracias, Jasmine. Curiosas, ¿vale? eh, ¿Qué es lo que pasa? Que hay otros canales que sí. Yo he estado hmm. hablando con compañeros. Bueno, esta noticia ya la dejó caer los youtubers Lau y Miquel hace tiempo y nadie, le, nadie les hizo caso. Yo estaba hablando con varios compañeros que sí que tienen contacto con gente cercana a la otra parte y me han dicho que, hombre, eh, se barajan varios nombres, eh, el mío no está entre ellos, por lo menos eso es lo que piensan, ya veremos con el paso de los días, yo considero que yo, lo, me lo podéis decir todo mm -hmm. en la caja de comentarios, Aquí no se falta el respeto ni se calumnia, aquí la información se contrasta. Y es que no he hecho ningún vídeo sobre Rocío Carrasco y Antonio David. ¿Sabes? Todo lo que ha sido mención en torno a eso, que no he hecho nada sobre Rocío y sobre Antonio David sí, ha sido en función de cosas de Javi o de Juanjo. Así que yo. Yo no tengo nada que ver con eso. con mucha educación. Pero sí que es verdad que Pero hay otros canales en los que. Siempre aprender eso, eh. Y es que, mira, justamente. Os lo digo en serio, el, el vídeo del canal secundario. ¿Veis a ver? El vídeo del canal secundario tiene que ver mucho con esto, ¿eh? Lo comento mucho con el tema del odio, que la gente se salta obstáculos para insultar, cualquier excusa, cualquier cosa. De hecho, todos los extractos que estáis viendo van a ir resubidos aquí para la gente que quiera suscribirse, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Vamos a seguir viendo esto. Bueno, Importante no eso, ¿eh? Nombre, no voy a deciros los nombres que me han dado. Pero eh, las demandas irían por insultos a Rocío Carrasco. ¿Vale? Eh, afirmaciones de cosas que no hay pruebas. Que tú puedes pensarlas, pero otras cosas que las. Esa es otra cosa que a mí. Yo he de decir que a mí estas cosas no se me suelen. No me. No se me suelen dar bien, ¿no? Intento tratar desde de, el respeto un poco. Cuidar un poco lo que digo. Pero tengo que aprender mucho de eso. Porque no estoy tan metido, ¿no? Y, y decir esas afirmaciones también tienes que tener cuidado con ello. Y yo creo que de ahí os digo casi que seguro ha pecado ha pecado más Juan Jus que al estar dando insulto Muchas gracias, Silvia, bienvenida. Eh, yo creo que. ¿Quién está insultando a FJ? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Bueno, ahí va. Afirme porque no hay pruebas y sobre todo insinuaciones muy feas hacia Fidel. Insinuaciones que lo pondrían eh, como diciendo que le da mala vida a Rocío Carrasco. Insinuaciones incluso de que Fidel mm, podría hmm. haber tratado mal a, a los hijos de Antonio David. Esas insinuaciones las he escuchado yo en, en otros canales, ¿vale? Ahora no me sé de memoria tampoco ni sabría localizar los vídeos. Pero ustedes, que estáis atentos a todos los cotilleos, seguro que vais a los saber muy bien. en qué canales habéis escuchado cosas que pueden ser totalmente vulnerables a demandas y además eh, sin defensa ¿eh? yo lo digo que sin defensa y, y que van a salir muy caro a ver conseguir seguidores y conseguir suscriptores y conseguir atención eh, hay que tener un poco de experiencia mm. ir creciendo poco a poco porque a veces luego se te puede ir un poco la mano, ¿no? Te vienes arriba, como igual puedo decir que me ha pasado un poco a mí con Juanjo, ¿no? Que estamos tratando últimamente mucho contenido de Juanjo, pero porque da para contenido, ¿no? Y dirán, pues no sé qué, qué pesado, ¿no? Es contenido nuevo y cosas que interesa a la gente, ¿no? Y, y tienes que ir con ojo, ¿no? Porque te vienes arriba, ves números, ves cosas y tienes que cuidar un poco tu espalda, ¿no? Encima está diciendo que lo, que lo demandaron por culpa de otros youtubers y acosao, acosadores. ¿En <laughs> serio está diciendo eso, Juanjus? Yero. He visto por ahí un comentario que cuál es mi canal secundario. En la descripción del directo está, ¿vale? Pone canal secundario, ¿vale? Saber de decir las cosas. Ya sabéis que yo en el pasado he cometido errores. Algún sustito, alguna demandilla me han puesto. Eh, que de momento no he sido condenado por nada. Pero eh, he aprendido a... Hacer mi trabajo de una forma rigurosa, educada, es que, importante no eso. Nada, que no falte el respeto a nadie y, sobre todo, no afirmar nunca nada de lo que no tenga pruebas. pruebas. Baja un poquitín. Vale. Entonces, no sé, dale una vuelta a usted al coco. Igualmente, ya, ya os digo que pronto, muy pronto, muy pronto se va a saber más información sobre. <laughs> me pone una tema, foto de Pero Rocío Carrasco, algún, de, algún youtuber está demandando. Simplemente eso. Bueno, yo no soy uno de ellos y creo que todos los que estamos aquí estamos apuntando bastante hacia Juan Jus. Juan Jus y alguna persona más que se haya, se haya venido un poco arriba. Eh, decir eso, que al final queda muy claro el mensaje de que hay que cuidar lo que dices. Más allá de insultar, sino quizás con lo que más se puede cometer errores, incluso hasta yo. Con afirmaciones, ¿no? Sin prueba y sin nada. Y eso es importante. Eh, como estáis diciendo eso, y lo he comentado al principio del vídeo, está Juanjo un poco que rabia con esto. Ya veremos un poco a ver si eh, dice algo más o salen clips en torno a, a su respuesta, a su posible demanda que puede recibir de, por parte de Rocío Carrasco. Espero que os hayáis enterado o haya servido el vídeo para informaros y hayáis pasado un buen rato conmigo aquí acompañándome. Recordad apoyar el vídeo con un like y una suscripción. Nosotros seguimos aquí en directo en el canal principal y tened buenas noches. Tened buenas noches. Hasta luego.